Hola, ¿cómo están? Soy Anina Bejarano y les doy la bienvenida a Pandora Slam. Hoy, chicos, chicas, tenemos un programa realmente fabuloso. Ustedes estarán preguntando a quién va a entrevistar Yanina el día de hoy en Pandora Slam. ¿Qué entrevista será la que nos sorprenda esta semana? Pues bien, chicas, un regalito para ustedes. Él nos cautivó, nos dejó enamoradas, impactadas allá por los 90s en la exitosa telenovela La Rica Vicky. Él era el protagonista. Tiempo después estuvo en Amor Serrano, luego se fue de viaje a Miami, donde también continuó con su carrera exitosamente y regresó hace no mucho nuevamente a su país, al Perú, junto a su esposa Virna Flores y sus dos hijos, que realmente son preciosos. Ismael Arroza está hoy con nosotros para conversar de todo. ¿Cuál es el secreto para que un matrimonio, porque él se conoció con Virna por ese entonces, por allá por los 90s, y realmente es una pareja muy bonita, que se nota que están muy contentos y luchan día a día para salir adelante? ¿Cuáles son los secretos de que una relación esté tan estable? Eso y otras cosas estaremos conversando con Ismael Arroza más adelante. Pero comencemos con el programa de hoy. David Beckham. David Beckham, este hombre futbolista churrísimo, de 1,80 m de estatura, unos ojos azules preciosos y un cuerpo pero infartante. Todos estos atributos han conseguido que este futbolista esté realmente elogiado por muchísimas mujeres y ha conseguido ser el hombre más sexy del mundo, título que le dio la revista People. Y por supuesto nosotras, yo particularmente, no podríamos estar más de acuerdo. ¿Qué dice él al respecto sobre este título tan increíble que le han puesto, el hombre más sexy del mundo? Vamos a descubrirlo en la siguiente nota. Nunca he creído que fuese una persona atractiva o sexy. Eso es lo que dice David Beckham tras saber que la revista People le ha concedido el honor de nombrarle el hombre más sexy vivo. El chico, que a falsa modestia no le gana a nadie, ha sido elegido machote universal para la publicación, desbancando a Chris Hemsworth del trono del hombre más sexy con vida de todo el planeta. Y es que Beckham parece el hombre perfecto. Deportista, no se droga, padre de familia ejemplar, pasa el aspirador, tiene como esposa a la pija de las Spice y no dice ni mu, ni una queja, oiga. Así que ¿por qué no sugerimos a los editores de la revista People que dejen eso del hombre más sexy, para nombrarlo directamente el ejemplo del hombre a seguir, así en general? David Beckham, todo un gentleman inglés al servicio de la imaginación de las féminas del mundo. David Beckham es uno de los futbolistas que más ha fotografiado delante de un lente, de alguna cámara. Ha sido portada de muchísimas revistas de moda, además imagen de Armani, de marcas importantes como Armani y por supuesto de su propia línea de ropa interior para H&M. Él tiene 40 años y realmente está churrísimo. Éxitos para él, que sigan los éxitos. Y bien, cambiando un poquito de tema, hace algunos días se realizó la entrega de premios American Music Awards. ¿Y qué pasó? Muchísimas sorpresas pasaron en este evento, pero hubo una en especial que llamó la atención de todos cuando el actor, director y productor también Jared Leto dirigió unas breves pero muy impresionantes y emotivas palabras sobre la terrible situación que viene ocurriendo en el mundo gracias a estos atentados terroristas en París. Una situación que realmente a todos nos preocupa, nos asusta, nos indigna muchísimo. Vamos a verlo en la siguiente nota. Jennifer López animó la ceremonia del American Music Awards de este año, que resultó ser espectacular. Una de las sorpresas de la noche fue el premio a Ariana Grande, a la artista favorita pop rock. También varias estrellas homenajearon a las víctimas de los atentados de París y de todas partes del mundo, tal y como subrayó Jared Leto. France matters, Russia matters, Syria matters, Mali matters, the Middle East matters, the United States matters, the entire world matters, and peace is possible. Sin duda, la actuación de Meghan Trainor y Charlie Puth estuvo llena de amor cuando los intérpretes se besaron en el escenario tras cantar su tema, Marvin Gaye. The American Music Awards documentó cuidadosamente el evento en Instagram y publicaba esta foto.
y la actriz espectacular, ella colombiana de 43 años, Sofía Vergara, finalmente dijo sí, acepto. A su novio también espectacular, Joe Manganiello. Esto sucedió hace pocos días en Florida y realmente fue una boda preciosa donde ella lució un vestido largo, blanco, con una cola maravillosa, su pelo suelto, aquí se lo levantó como que al costadito, y él también churrísimo, estuvo con un smoking muy elegante. Recordemos que Sofía tiene 43 y él 38, se llevan 5 años de diferencia y se conocieron a mediados del año pasado, meses después, pocos meses después, ya estaban anunciando su compromiso. Vamos a ver la nota de Sofía Vergara a continuación. Vamos. Sofía Vergara y Joe Manganiello por fin lo lograron. Después de un fin de semana lleno de celebraciones, la pareja se casó ayer domingo en el resort The Breakers de Palm Beach, Florida. La mujer de 43 años, conocida por su gran actividad en Instagram, no se olvidó de sus 5,5 millones de seguidores y compartió imágenes de la extravagante boda de 4 días. Incluso el ahora casado Joe compartió en las redes sociales un momento muy romántico e íntimo, una serenata a su encantadora novia con el subtítulo Slash no es nadie comparado con la versión Sweet Child of Mine de John Feldy. El fin de semana de la boda comenzó el jueves, cuando Sofía, Joe y sus amigos y familia llegaron al Estado del Sol, comenzando la fiesta con un día de piscina y más tarde, por supuesto, la cena. A juzgar por las fotos, fue sin duda una boda de cuento de hadas. Esperemos que su convivencia también lo sea. Recordemos que este es el segundo matrimonio de Sofía Vergara. Producto del primero, tiene un hijo precioso, bueno, y ya no tan chiquito, 23 años tiene el hijo de Sofía Vergara, imagínense. Ella se mantiene, pero regia, espectacular. Y bien, cambiando de tema, Justin Bieber parece que ha quedado flechado por una modelo preciosa de Victoria's Secret. Al menos eso dio a entender a través de su cuenta en Instagram. ¿Será que realmente Justin quedó flechado por esta modelo o estará tratando de llamar la atención de su ex Selena Gómez? Vamos a verlo en la siguiente nota. Parece que Bieber tiene un nuevo ligue, al menos él quiere hacer creer eso. Apenas unos días después de que Selena Gómez fuera vista paseando con el empresario Samuel Crost, Justin Bieber podría estar enviando a su ex un gran mensaje a través de Instagram. La estrella del pop compartió no una, sino dos fotos sexys del ángel de Victoria's Secret, Candice Swanepoel, subtitulando Women Crush Wednesday, una jerga en inglés de las redes sociales para decir que le gusta. El chico malo del pop infantil fue visto muy junto a la rubia en un desfile de Victoria's Secret de 2012. Y la casualidad es que Selena acaba de compartir el mismo escenario con Candice hace apenas unos días, cuando la cantante actuó en el show de Victoria's Secret. Los fans y tal vez Selena se estarán preguntando, ¿qué quiere decir Bieber? Y bien, es muy común que las celebridades cuando están por casarse, por llegar al altar, realmente hacen pues todo un cuento de sueño, un sueño pero precioso para todos los espectadores, para todos los que vemos, ¿no? Lo vemos. En las bodas se gastan realmente cantidades exorbitantes en pequeños detalles que realmente nos impactan y todas esas noticias pues nos llenan de romanticismo y de ilusión. Pero también es muy común que muchas de estas celebridades se divorcien, terminen con su amor y nos sorprendan absolutamente a todos con escándalos, con estos divorcios terribles, porque son millones de millones los que se juegan en Hollywood cuando una pareja se divorcia. Justamente al respecto, Lorena Mondoñedo nos preparó la nota que tiene cuáles fueron los divorcios más escandalosos de estos últimos años. Vamos con la nota. Hermosas parejas que parecían vivir un cuento de hadas, famosos que cayeron en el escándalo por una costosa separación. Telenovelas de la vida real que acapararon titulares dejando ver que el amor en la industria del entretenimiento mundial puede ser un episodio fugaz. Conoce las estrellas más populares que tuvieron que pasar por la amarga experiencia del divorcio. Su matrimonio solo duró 72 horas, entrando en la lista de los enlaces más cortos de la farándula. La famosa estrella de TV y el fornido deportista se casaron en una mega publicitada y, obviamente, millonaria boda. Pero el cuento de hadas se deshizo en un suspiro. Incluso Chris acusó a la modelo de fraude, asegurando que ella solo se había casado para obtener las ganancias que había dejado su boda.
de cualquier manera, Kim batalló por más de medio año para obligar al deportista a firmarle el divorcio. Tanta fue la desesperación de la socialité que incluso lanzó una oferta de 10 millones de dólares al propio basquetbolista para acelerar el proceso. Tom Cruise y Nicole Kidman fueron una de las parejas favoritas de la industria por casi toda la década de los 90. Cuando salió a la luz su divorcio, tuvieron que afinar varios detalles, como compartir la custodia de sus hijos adoptivos. Además, quien se llevó la mejor tajada de la torta fue la propia rubia actriz, al recibir una nada despreciable fortuna de 85 millones de dólares por parte de su ex esposo. Fue el escándalo que encendió los tabloides norteamericanos. Y es que el actor no pudo ocultar por mucho tiempo que tenía un hijo fruto de una relación extramatrimonial con una ex empleada de su hogar. A pesar de tratar de salvar su relación, el escándalo pudo más, poniendo punto final a un matrimonio de 26 años. El divorcio le costó al propio actor 150 millones de dólares, el equivalente a la mitad de su cuenta corriente. No podíamos cerrar esta nota sin mencionar el sonado romance entre esta pareja latina, que acaparó varios titulares. Cuando anunciaron su separación en 2011, comenzaron a surgir diversas hipótesis en torno a ellos. Muchos habló de una infidelidad por parte de la cantante con el actor cubano William Levy. Aunque ella se encargó de desmentir esos rumores, la estrella latina confesó en una publicación que por respeto a sí misma y la necesidad de ser valorada, tuvo que tomar la difícil decisión de separarse del padre de sus hijos. Algunos afirman que la chica del Bronx se sentía en una encrucijada a causa de los problemas emocionales de su esposo, que lo sumían en la depresión y la dependencia al alcohol. Asimismo, se dice que la expareja cosechó una fortuna de 350 millones de dólares. Y las protagonistas de la telenovela Pasión y Poder estuvieron hace poquitos días en Lima a propósito del lanzamiento de la producción de Televisa. Nosotros obviamente estuvimos con ellas y conversamos sobre su carrera, sobre la telenovela que me han contado que está pero buenísima. Y también ellas entregaron algunos, nos dieron algunos consejitos femeninos para todas las seguidoras de Pandora Slam. Vamos con la nota que nos preparó a continuación nuestra compañera Maita. Pensamos en expandir nuestro emporio. Las cotizadas actrices mexicanas Altair Jarabo y Marlene Favela estuvieron por Lima para promocionar el último éxito de Televisa, Pasión y Poder. En una entrevista personal, ellas nos contaron más detalles de la flamante producción y su carrera en el mundo de las novelas. La primera vez que conozco, ha sido un gusto realmente, ya me habían dicho que Perú es espectacular, que Lima es de novela, no pudo haber pedido más. Sí venimos a anunciar nuestro trabajo, a convencerlos de que nos den su tiempo, su confianza, su gusto, su cariño y bueno, estamos haciendo un producto que queremos que los enamore. La pasión siempre tiene una connotación sexosa, pero yo digo que la pasión es la entrega que le pongas a todo lo que te rodea, a todas las sensaciones, a todo lo que des de ti. Lo puedes hacer con pasión o sin pasión. Conforme pasa el tiempo, yo he decidido buscar no tanto los hombres bonitos, sino los interesantes. Y definitivamente la nobleza y la inteligencia son factores clave. Creo que el hombre peruano es muy educado, muy dulce. Obviamente tiene este sabor latinoamericano que tanto me gusta. Me llevo un calorcito porque su gente es como muy sencilla, muy generosa, muy hospitalaria, muy noble y eso me gusta mucho. Creo que Pasión y Poder es un gran proyecto con una gran historia, muy bien escrita, muy bien dirigida, con actores increíbles, con un gran elenco. Yo digo que Nina es como un personaje muy poderoso, porque Nina es una mujer muy sensual, es una mujer seductora, puede llegar a ser frívola, manipuladora, se sabe de ella y utiliza estas armas para conseguir todo lo que quiere. Si bien es cierto que respetamos el melodrama, estamos tratando de contar una historia mucho más apegada a la realidad,
con personajes que sufren, porque aquí los buenos no son tan buenos. Ni los malos son tan malos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Altair Jarabo. Quisiera mandar un abrazo y un beso muy caluroso a todos los lectores de la revista Pandora. Muchas gracias por tenerme aquí. A todas las lectoras de la revista Pandora, primero las invito a ver Pasión y Poder para que se apasionen y para que vivan intensamente y odien a los personajes y se enamoren y tal. Les mando un beso con todo mi corazón. Bien, vámonos a una pausa, pero no se muevan porque regresamos para hablar de moda. ¿Cuál es el estilo de zapatos que se impone con fuerza en este verano 2016 que está aquí ya a un mesecito? Así que atentas a eso. También estuvimos con Chris Soifer, la hermana menor de Michelle Soifer, a quien le hicimos una entrevista y respondió a todos esos comentarios medios desatinados, diría yo, sobre que ella tiene unos kilitos de más. Ella respondió claro y directo a Pandora Slam, a todos esos comentarios mediante Pandora Slam, porque nosotros obviamente no hemos comentado nada al respecto, me parece realmente absurdo. Y también, obviamente, con mi invitado especial, Ismael La Rosa, tremendo actor, acaba de levantar la copa del Gran Show porque baila y se lució muchísimo en este lindo programa. Con eso y más, regresamos aquí en Pandora Slam. ¿Cómo están, amigos de todo el Perú? Les saluda su amigo Marco Antonio Melosevic. Estamos muy cerquita del sur, exactamente en Pachacamá. Este proyecto se llama Las Laderas de Pachacamá, gracias a la inmobiliaria DPI. Las casas son muy amplias, con 3 dormitorios, realmente acogedora y lo más importante, con muy buena iluminación. Y este bloque, gracias a DPI Inmobiliaria. Los esperamos. Regresamos aquí en Pandora Slam ahora para hablar de moda. A nosotras las mujeres, los zapatos realmente nos fascinan, son una verdadera tentación cuando pasamos por alguna vitrina, alguna tienda y de repente vemos a ese par que hace clic inmediatamente con nosotros. Pero cada temporada los estilos de zapatos se renuevan y justamente al respecto en la siguiente nota, Pepe Torrejón nos va a contar cuáles son los estilos de zapato que se imponen en este verano 2016. Muy atentas, chicas. Vamos a verlo. Los zapatos, uno de los objetos predilectos para las mujeres, los cuales nos siguen sorprendiendo cada temporada por la forma en la que las grandes marcas reinventan sus diseños y así crear ese profundo deseo por tenerlos en el closet. Es así que para este verano se propone el regreso de las plataformas en distintos modelos y volúmenes, trayendo de vuelta a los glamorosos años 70. Marcas como Versace, Dior, Chanel o Gucci apuntan hacia el gran retorno de esta tendencia que al parecer será aceptada por el público amante de la moda.
detalles como los flecos o los tacones anchos son algunas de las propuestas que veremos en los desfiles presentados y serán los más representativos para los próximos meses. En el mercado local podemos encontrar propuestas interesantes de marcas nacionales ya reconocidas como Vivian Fiedler, Buttrich o Lola Zapatos de Diseño, la cual acaba de lanzar su nueva colección Life Tropical, en la que destacan los colores verde perico, amarillo, azul y toques de rojo, sin dejar de lado el clásico nude o camel. Esta colección se inspira claramente en el espíritu hippie de los años 70 en combinación con el sello contemporáneo de la marca. Así que tomemos nota. Plataformas, flecos, colores vivos y alegres serán algunas de las pautas a seguir para nuestro próximo verano. Cromaniacs es una marca nueva de ropa realmente muy interesante porque es pensada y diseñada en la generación millennial, es decir, en los jóvenes que están nacidos entre 1980 y 1995. Esta marca, a través de sus prendas, busca y piensa diseñar temas para esta generación tecnológica, deportiva y que, por supuesto, quiere tener un look muy original y moderno. Al respecto nos va a hablar Fiorella Cardoza, quien estuvo con la creadora de este interesante modelo de negocio, Nancy Arellano. Vamos a verla en la siguiente nota. Cromaniacs es una marca dirigida a los millennials, es decir, a las chicas jóvenes del siglo XXI. Bueno, y ya no tan jóvenes, ¿no? Las que estamos sobre los 30, que todavía nos marcamos una diferencia respecto a las generaciones anteriores. Queremos vestirnos con ese estilo, por ejemplo, business casual, que está muy de moda. Y Cromaniacs busca responder pues, a esa demanda nueva que ya no se ajusta, digamos, a las marcas tradicionales. Bueno, básicamente nosotros nos dirigimos al estilo de vida millennial, que es un estilo de vida activo. Este es un outfit casual deportivo para una chica que está en movimiento, que necesita estar en la calle, para alguien que trabaja en fotografía, alguien que trabaja en diseño. Tenemos un chaleco elaborado con algodón tanguis, la combinación de contrastes para que sea usable con cualquier otro tipo de polo debajo. El polo que encontramos también está hecho en algodón tanguis. Hemos respetado todo lo que son los detalles, por ejemplo, de las costuras. No estamos siendo invasivos con lo que es la exhibición de la marca, sino apenas un look label, porque queremos mantener la identidad de la persona y formar parte de su día a día, no promocionarnos a través de las personas. Muy cómodo para el verano, a dos tonos. De hecho, vamos a sacar 10 combinaciones a dos tonos, de forma tal que las chicas puedan combinarse pues, con su polo favorito. Y además, nuevamente, el tema del bolsillo, que para nosotros el bolsillo es súper importante, porque la chica del milenio además siempre porta su teléfono, su smartphone, y necesita que los bolsillos sean funcionales para eso. Esa era una de las críticas que en lo personal le hacía a muchas marcas, que colocan bolsillos donde no te caben los aparatos que hoy día la gente usa todo el tiempo. Entonces tiene que ser funcional en ese sentido también. Bueno, este outfit es básicamente el outfit que nosotros llamaríamos para la decidida. Son 6 estilos lo que propone la marca. De hecho, en los cuadritos que ves arriba están los 6 estilos como que con cada frase que es leitmotiv de cada uno de los estilos, ¿no? La polifacética, la geek, la alternativa, la chic, la intensa y la decidida. Entonces, dentro de cada estilo hay un concepto de cuál es ese estilo de vida millennial para el que necesitas un tipo de ropa, o bien para cuando te levantas en la mañana, ¿qué vas a hacer? Porque además existen muchas chicas que tienen de hobby la fotografía, por ejemplo, que podría ser la típica actividad alternativa, pero también trabajan en una oficina de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, esa chica es más polifacética en su outfit y quiere vestirse más formal, pero para la oficina, y luego de las 6 de la tarde, pues de repente tiene unos cachuelos por ahí con la fotografía y tiene otro look distinto. Entonces queremos acompañarla en ambos momentos, por eso el inicio de la decisión en el estilo Cromaniacs es cómo eliges verte hoy, ¿no? Pueden encontrarnos en Facebook como Cromaniacs, se escribe Cromaniacs, C-H-R, y también pueden encontrarnos en Instagram, en Twitter,
Mi cuenta personal es @nancyarellano y nuestra página web es www.cromaniacs.com. Lorena Mondoñedo hizo ya el acostumbrado recorrido por las calles limeñas. ¿Para qué? Para mostrarles a ustedes, chicas, cuáles son los eventos de moda, qué opciones tenemos en nuevas tiendas de ropa, qué opciones tenemos para ir a comer, qué restaurantes están como nos están invitando a ir a todas las chicas. Es decir, qué restaurantes, con quién, con nuestra pareja, de repente con la familia, con las amigas, podemos ir a este tipo de restaurantes, a las tiendas de moda, a las tiendas de belleza. Todo lo que está sucediendo últimamente aquí en Lima lo veremos a continuación en Pandora Points. ¡Vamos! Aventura, color y todo lo que una persona fitness necesita o emprender una travesía extrema es la propuesta que la marca francesa de prendas y accesorios Salomon reveló la última semana, abriendo su nueva tienda en Larcomar. Deportistas, bloggers y aficionados a esta reconocida propuesta mundial se hicieron presentes para conocer los nuevos equipos deportivos. La nueva apuesta del conocido chef Toshiro Konishi abrió las puertas de su más reciente invención, el reconocido restaurante de comida Nikkei Oishi, haciendo gala de una selecta carta de comidas y tragos que no debes dejar de probar. Las propuestas de los asistentes estuvieron variadas, desde elegantes trajes de saco con clásicos parches en caballeros, atrevidas minifaldas ceñidas en las chicas y los clásicos e infaltables Little Black Dress con notas de encaje perfectos para la noche. No dudes en darte una vuelta por este lugar. Color y diversión se dejaron ver en la última presentación de la marca United Colors of Benetton, donde artífices del arte y demás invitados intervinieron en un recinto artístico de Barranco para dejar huella con increíbles creaciones. La noche fue propicia para bailar con una buena mezcla electrónica y cautivar con algunos looks en tonos fuertes como el amarillo, colores tierra y estampados étnicos derivados de la tendencia boho. Esto es todo por hoy. Nos vemos en otra edición con los mejores eventos en Lima. Y Chris Soifer, la hermana menor de Michelle Soifer, últimamente ha estado en todas las noticias gracias al romance que mantuvo, porque ya terminó también hace poco, con Churrito Inostroza, este futbolista que todos calificaban así como medio movidito. Pues terminó con Chris Soifer. Y justamente estuvimos con ella para hablar al respecto y sobre todo ella respondió a algunas críticas que otros medios hicieron con respecto a su peso. Fiorella Tessén la entrevistó y nos la muestra en la siguiente nota. ¡Vamos! A pocos días de la Navidad es imposible no llenarse de este espíritu. Y hoy llegamos a un hogar donde se respira estas fechas. Nos recibe un árbol blanco decorado por ella misma. Un árbol lleno de dulces y adornos que la reflejan a sus tan solo 19 años. Y hoy nos abre las puertas para conversar de lo que ha estado viviendo recientemente. Quizás en televisión sea algo importante, pero en mi caso, no me importa. En mi caso, o sea, yo me preocupo por mi apariencia en ponerme mis polvitos y todo, pero sin importancia, tanto el físico es estar así, entonces me salgo de la televisión porque yo flaca no voy a ser. Chris Soifer es bastante joven y ya ha tenido que aprender a lidiar con la prensa. Por esto le preguntamos cuál es el secreto para lograrlo. Mira, tuve un gran espejo hace muchos años, que es Michelle. Yo con todo lo que ha pasado Michelle, nosotros lo hemos vivido. Todo lo que le pasaba a Michelle era como que si nos pasaba a nosotros también. Así que ya estábamos como que ya sabía lo que se sentía y ahora me tocó vivir a mí y es duro, ¿no? A veces yo digo como que, no me importa, mis papás, o no, mami, que hablen lo que quieran, pero dentro de mí es como que, te hablo el tema claro, cuando pasó todo esto de Hernán y todo, digo, ¿en qué estoy metiendo a mi familia, no? Porque mi familia siempre ha sido, siempre hemos quitado a mi familia de todo esto y sentí que por mi culpa tal vez los había expuesto muchísimo, ¿no? Y me sentía mal. Estoy haciendo que el nombre de mi hermana, que tanto se la ha luchado, tal vez le esté salpicando lo malo que yo estoy haciendo. Estoy exponiendo a mis papás que le pongan micro, a mis hermanas, y es difícil.
No pierdan tiempo, chicos, porque yo no voy a ir al gimnasio. A mí me encanta mi cuerpo, me encanta ser gordita, me encanta comer y seguiré haciéndolo, ¿no? Pero tampoco es la idea criticar, porque hay miles de personas gorditas y yo soy una de ellas y no me avergüenzo. Soy súper feliz con mi cuerpo, orgullosa de mi cuerpo y feliz porque algunas personas están en TV tal vez por solo tener un cuerpo perfecto. En cambio, yo estoy en TV no teniendo ese 90-60-90 y hay personas que me quieren así y yo soy más que feliz y agradecida con los que me quieren así. La menor de las Soifer tuvo una relación con el conocido futbolista Hernán Churrito Hinostroza, relación que recientemente llegó a su fin. Es por eso que le consultamos cómo está tomando la separación. Pero yo estoy tomando la relación, bueno, el fin de la relación, un toque maduro, porque digo, ya, así es la vida, ¿no? Así es. Hay personas que tienen mil problemas, o sea, fuertes, lo que realmente se puede llamar a un problema, ¿no? Pero yo, ¿por qué voy a sentirme, ay Dios, por qué a mí? Si solo es un fin de una relación, cosa que fue importante para mí, pero digo, hay personas que pasan cosas peores, ¿no? Así que, nada, todo joven tiene esto y nada, o sea, yo quiero mucho a Hernán y siempre va a existir ese amor por él. Y quizás en algún momento lo vuelva a ver, ¿no? No sabemos nada de lo que pueda pasar realmente. El show infantil, que sé que a todo el mundo le va a gustar porque le vamos a dar con mucho amor para todos los niños, para todas las familias. Y eso es lo que rescato de este año. Bien, vámonos a una pausa, pero no se muevan, que lo que ustedes están esperando viene después de la pausa comercial. Mi invitado el día de hoy, el churrísimo, súper, súper buen actor y además baila pero precioso y así lo demostró en la última temporada del Gran Show donde fue el ganador absoluto. Ismael La Rosa está aquí en Pandora Slam y conversaremos de todo tras la pausa. Ya regresamos. Tranquilas, ya estamos aquí con uno de los actores realmente que más ha destacado y triunfado, un actor peruano churrísimo, muy profesional, muy positivo, tiene un matrimonio, pero tiene una relación ya casi 19 años con Virna Flores, es realmente un ejemplo para muchas parejas que hoy en día suelen separarse, pues pasando creo que el segundo año o el año, no llegan, es realmente un ejemplo y dos hijos maravillosos. Ismael La Rosa está hoy con nosotros. Un aplauso, por favor. Gracias.
Muchas gracias, gracias. Es un placer estar aquí contigo, la verdad. Ya nos debíamos esta conversa. Ya nos debíamos, Ismael, esta conversa, porque yo les cuento que Ismael, hace un tiempo nos agregamos por Facebook, ya hace varios años atrás, y hemos estado conversando por Facebook, hemos además luego trabajado juntos en Mujer Actual, y justamente sobre eso quiero hablar, Ismael. Sí, claro. Porque hace poquito tuvimos unas fotos maravillosas para la portada de Mujer Actual, en la que nos diste el placer de mostrar a tu familia preciosa en la portada. No, delicioso, ¿no sabes qué, cómo nos divertimos en esa portada? Fue muy gracioso poder controlar a los enanos, porque obviamente son chiquitos, y Varek de 5 años y Shana de 3, que además son el motor de mi vida. Sí. Pero muy gracioso, porque habían dulces, entonces querían comer dulces, y era entre, les doy dulce y se agitan más, entonces no, claro, te voy a dar dulces si es que te tomas la foto, pero espérate, vamos a bailar, ahora no, ahora para la foto vamos a decir Ishana, entonces todos gritamos al mismo tiempo, Ishana. Sí. Y salieron unas fotos pero espectaculares. ¿Qué te parece si vamos a ver un poquito el detrás de cámara sobre justamente lo que nos estás contando? Claro que sí, encantado. Adelante con el video. Hermosas las fotos, de verdad. Ismael, que ha sido de verdad un placer, porque ha sido muy divertida, como te digo, bastante, no accidentada es la palabra, sino tratar de controlar a los niños, que además a ambos les encanta la cámara. Ah, no te o sea, puedo les creer. Puede encantar. Varek es un director y actor. Ah, mira. Varek tú. Dirige a su hermana. Si tú te vas a dar cuenta en varios videos, que él agarra el iPad, por ejemplo, y comienza a decir, Ishan, a ver, mándale un saludo a papito. Entonces ella se queda así quieta. Hola, papito. No, dile, no. Dile que eres el mejor papito del mundo. Entonces, papito, eres el mejor papito del mundo. Oh, o sea, y la otra lindo. Es una actriz, bailarina y cantante, porque además es increíble cómo siente la música Ishana. Me encanta. Es increíble. Entonces le poníamos música y ella quería bailar. Y le decía, pero baila aquí nomás. Ay, qué entonces, linda. Muy divertida, ¿no? Linda. Son de verdad que lo máximo esos enanos. Han nacido con un corazón y un espíritu muy sabio, porque además nos enseñan diariamente con una, de verdad, sabiduría tan grande y tan profunda. Son niños que en todo momento están, obviamente asimilan lo que uno les enseña. Lógico. Pero al final del día ellos son nuestros maestros. Están todo el día, es por favor, gracias. Esas son las cosas que ustedes les enseñan, sí. ¿No? Que últimamente pues vemos muchos casos de niños que llegan a la adolescencia y tienen ciertos problemas, la tecnología, además están más abiertos al internet, claro. De repente, ¿cómo en el caso tuyo y de Virna, qué es lo que más les inculcan y cuál es el tipo de educación que les están queriendo brindar a tus hijos? Bueno, lo más importante es es una educación basada en el nivel de conciencia, o sea, que ellos sean conscientes, responsables de sus propios actos, que sean causa, no efecto, de lo que les pueda pasar en su vida y de todo, ¿no? Además, y que siempre además a partir de lo que es la educación, lo que es el respeto, lo que es el amor, la gratitud, tener gratitud absolutamente por todo. No dar simplemente por hecho nada. O sea, por ejemplo, basarnos más en el cariño, en el amor que en lo material. En los valores de la familia, en siempre pedir por favor, siempre sonreír, siempre saludar, siempre decir gracias o lo siento y reconocer un error, claro. ¿No? Pedir perdón.
esas cosas las tienen muy, muy caladas realmente dentro, impregnadas en el ADN. Obviamente son niños y están en proceso de crecimiento y son traviesos y a veces hay que ponerlos en su sitio. ¿Y cómo ustedes los ponen en su sitio? Los ponemos, bueno, hace muchos años, de verdad, desde chiquititos. Primero que siempre le hemos hablado como adultos, les hemos explicado absolutamente todo. No es, por ejemplo, no agarres eso porque yo no quiero. No, ni hablar. Mi amor, si agarras eso va a tener la consecuencia de que te puedes quemar. Ajá. Tienes que tener cuidado. O con eso no se juega porque no es un juguete, es un adorno. Y con los adornos hay que cuidarlos, están ahí para verlos, no para jugar con ellos. Se les explica. Se les explica todo. Ajá. Y cuando hacen algo que les dices una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, seis o diez, que hay que repetírselo porque los niños son repetición y paciencia, les decimos, por ejemplo, Bari Kishana a time out. Ajá. Time out es como tiempo fuera, los ponemos en una silla, en un lugar específico de la casa, los ponemos ahí y saben que no se pueden mover, ¿no? De repente ahí se ponen a llorar, ¡guau, papito, no! Se quedan ahí nosotros inmunes a esos llantos porque obviamente pues, son manipuladores. Sí, claro. No, sensibilización no, son manipuladores. Ya aprenden. Los niños al comienzo de repente es más complicado y luego No, pero de verdad desde el principio los dos los sentamos y no se mueven. Yo me voy a mi cuarto, me voy a otro lado y no se mueven de la silla. ¿Cuánto o sea, saben tiempo? Que están 5 minutos. Ah, ya. 5 minutos, pero depende, porque 5 minutos regreso. Al principio eran menos, ya. O sea, eran 3 minutos, ¿no? Ajá. Pero la idea es que cuando uno llega, si siguen llorando, por ejemplo, es cálmate, mi amor, porque si y además con mucho amor, ¿no? Uh-huh. Cálmate, porque si no te calmas, no vamos a poder conversar. Uh-huh. Y después es, ¿tienes algo que decirme? No es, dime perdón. Uh-huh. No, es, ¿tienes algo que decirme? Se quedan callados. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué estás en time out? Y inmediatamente ellos te dicen, sí, papito, ¿qué has hecho, mi amor? He hecho tal, tal, tal y tal cosa. ¿Y te parece correcto? No, papito. ¿Tienes algo que decirme? Sí, papito. Perdón, papito. No lo vuelvas a hacer, mi amor. Uh-huh. Sabes que te amo mucho, ta, 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 ta. Ven, dame un abrazo, un beso. ¡Ey, vamos a jugar! Se acabó y el se problema. Rompió y no lo volvemos a tocar. Y los hacen reflexionar. Así es. Por entonces, completo. Es una reflexión. Entonces, ellos solitos se dan cuenta cuando están haciendo algo correcto no o incorrecto. Bien. Sí, lógico. El bien o mal es muy subjetivo. Sí. ¿No? Porque totalmente. Al final del día son niños y son traviesos. Simplemente hay que ponerles unas líneas para que sepan hasta dónde puede llegar la travesura, que no afecten el derecho o el respeto hacia la otra persona. Ajá. Eso es fundamental, el respeto al espacio de la otra persona. No se trata de que si yo estoy sentado vengo y te comienzo a jalar el pelo. O sea, exacto. No, eso claro. no está permitido. Que muchos además padres son, lo permiten. Que ¿no? lo permiten porque, ay, que es un niño. A veces que, uno está en un es restaurante más, y de repente el chico está que se mueve para aquí, cual. Para allá, que ta, 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 y los padres simplemente no se inmutan y continúan ahí con o le dicen, anda, jálele pelo a tu tía, ¿no? O sea, estás los fomentando. Impulsan. Exacto, ¿no? Entonces, en nuestro caso no es todo lo contrario, es tratar de enseñarles que ese tipo de cosas no se hacen. Y además, ciertas palabras que además están muy ligadas a todo un método de entrenamiento, de educación nuevo, uh-huh. moderno entre comillas, en el cual también hemos metido a nuestros hijos en un colegio que tiene esa educación, uh-huh. donde por ejemplo se dice, Barek, lo que estás haciendo no es amable. O eso no es opción. Uh-huh. Lo que tú estás haciendo no es opción. Y es serio, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a agarrar y voy a botar el agua. No, eso no es opción. Ah, no no es tienes opción. Que gritarle, no tienes que, no se agarra, niño de él. No. No, es simplemente Barek. Pasa. Eso no es opción. Punto. Punto, y te miran. Lo vuelve a hacer Barek. Eso no es opción. Uh-huh. Lo va a agarrar Barek. ¿Quieres ir a time out? No, papito. Por favor, te estoy diciendo ya tres veces que eso no es opción. Claro. Entonces, no quiere decir que uno no pueda tener una cierta... no es dureza la palabra, es rigidez en el aspecto de la voz de mando, lógico. Entre comillas, simplemente para poder ¿serio? Hacerlos reaccionar. Serios. Sin gritar. Así es, pero inmediatamente después pasa la página y es... besos y abrazos y te amo. Ellos todo el día están, papito, te amo mucho. Mamita, súper te amo cariñosos. Mucho. Pero como no tienes idea, o sea, hasta el día de hoy duermen con nosotros, se pasan, o sea, duermen en su cama, pero no hay noche que no se pasen a nuestra cama, porque nos extrañan y nosotros, por supuesto, bienvenidos sean, porque dentro de un par de años nos van a meter una patada y nos van a decir, ya no quiero saber nada de ti. Sí, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Ya en la adolescencia. 17, 18 ya. Claro, no, yo creo que antes, a los sí, como los 13, 14, yo creo que ya no quieren saber nada de los papás. Claro, ya su mundo son los amigos. Son los amigos, ya les derroche. Que los lleves al colegio, que los abraces, que les dé la mano, ¿no? Claro. Y Barek, de verdad te lo digo, cada 5 segundos es papito, yo te amo. Y Shana también, papito, mamita, yo te amo. ¿Y cuál es el secreto, Ismael, para que exista esta complicidad y estén de acuerdo tú y Birna para este tipo de situaciones y temas tan importantes como son los hijos y también por todas las cosas que una pareja va pasando? ¿Te parece si nos damos un corte y regresamos con eso?
Bien, vámonos a un corte y regresamos para seguir conversando. Estoy encantadísima de tenerte aquí, Ismael. Encantado. Ismael Larrosa, aquí en Pandora Slam. Ya volvemos. Continuamos aquí en Pandora Slam. Ismael Larrosa está hoy con nosotros. Ismael, conversamos antes de irnos al corte. ¿Cuánto tiempo ya tienen con Virna? Casi 19 años. Casi 19 años. Wow. ¿Y cuál es el secreto para tener una relación tan bonita y que pase por tantas etapas? Porque han estado aquí, se han ido de viaje, ahora son unos padres maravillosos, por lo que podemos ver, de dos niños lindos. ¿Cuál es el secreto? Bueno, primero, o sea, como pareja, porque antes de tener hijos como pareja, es tener claro que hay cinco pilares en la relación, en toda relación. Uno es el amor, el respeto, la comunicación, la pasión y la confianza. Son cinco pilares que debe haber y existir en toda relación. Si uno se rompe, porque es normal, se resquebreja, hay que tratar de resanarlo. Y lo otro es estar dispuestos a aprender, crecer y cambiar juntos. Todo cambia, es lo único constante en el mundo, es el cambio. Entonces, saber que todos nosotros, con nuestra esencia, tenemos que ir evolucionando. Es decir, cultivando no solamente física, profesional, personalmente, sino espiritualmente. Y en ese proceso hemos estado nosotros nutriéndonos, no solamente de diferentes filosofías, de diferentes prácticas como la meditación, por ejemplo, el Reiki, etcétera, sino también a través de los libros, de las lecturas, de las charlas, de eventos, y poder, compenetrarnos de tal forma que, independientemente, cada uno va evolucionando individualmente. Claro. Pero al mismo tiempo, uno se cae, el otro lo jala. Uno se cae, el otro lo jala. No existe el matrimonio perfecto, se lo digo una vez. O sea, la gente me dice, son la pareja perfecta. La perfección no existe. No hay. Solo la creación es perfecta como creación. Claro. De ahí el resto, no existe la perfección. Buscamos la excelencia, ¿no? ¿Han pasado por alguna crisis? Por un millón. ¿Y hemos la pasado más fuerte por un que millón. Hayan tenido? Hemos pasado un millón de ¿Y cómo crisis. La, ¿cómo la superamos conversando? La superamos con ahí buscando ayuda también. No siempre, sino que aburrida sería la vida si todo fuese plano, sí, ¿no? Claro. La felicidad no es constante. La felicidad es vivir cada instante a pesar de las imperfecciones de la vida. Son momentos, ¿no? Así es, son momentos, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta de eso, ¿no? Uno está en un momento feliz y no te das cuenta que este es un momento feliz. Estás pensando en que quieres ser feliz teniendo esto o teniendo el otro. Tú acabas de decir algo fundamental. El problema del ser humano son dos cosas. Uno es la falta del conocimiento sobre la ley de la impermanencia. Es decir, somos impermanentes. El tiempo es impermanente. Lo único que existe realmente es el presente, el aquí y el ahora. No existe nada más que el aquí y el ahora, porque el pasado ya pasó y el futuro todavía no llega. Y encima de eso nos aferramos a las cosas. Es decir, nos duele algo
Y perfecto, podemos abrazar el dolor, pero nos aferramos al dolor y lo convertimos en sufrimiento. Sí. Entonces nos duele algo de hace un mes porque nuestra novia terminó con nosotros y seguimos un mes sufriendo voluntariamente. Porque te acuerdas de lo que sucedió hace un mes. Y continúas como masoquista. ¿No? Así es, como masoquismo. Ajá. Igual sucede, ¿por qué nos duelen las cosas? Porque nos aferramos. Se te cae el celular, se te rompe la pantalla y sufres. Y estás, uy, mi pantalla se rompió. Ya se rompió, te duele. Sí, pucha, mi pantalla. Ya. No tienes por qué seguir con eso. Claro, lógico. Entonces, y eso sucede en absolutamente todo aspecto de nuestra vida. Es verdad, si nosotros totalmente. Nos dedicáramos a vivir en el presente, recibir las digamos, circunstancias que suceden en nuestras vidas como un aprendizaje, como una enseñanza, y no catalogarlas de buenas o malas, sino ver qué aprendemos de ellas y saber que todo pasa, sería mucho más simple la vida. Todo pasa. No importa si estás en el pico de lo más alto, hermoso de tu vida, o en la parte, en el abismo más profundo. Al final todo pasa. Es verdad. Porque es como si pusiéramos un barquito en el río. Va a seguir. Y mientras más resistencia ponemos, peor es. Lógico. Uno tiene que fluir con confianza, determinación Tranquilo. Y certeza en el orden divino. Estar lo que tiene que ser, será. Es verdad. Vendrá. Y lo que no tiene que ser, no va a ser. Y se acabó. Hay el un problema. Dicho que dice que si cuando te toque, ni aunque te pongas. Y si no te toca, ni aunque. Perdón. Si te toca, ni aunque te quites. Y si no te toca, ni aunque te pongas. Está muy sabio. Así que, ese dicho, muy sabio. Ismael, y ustedes, me imagino, ¿no? Tú eres actor, Birna también es actriz, y durante todo este tiempo tú eres un hombre muy, muy churro, muy simpático. Gracias. Que a muchas mujeres seguramente pues les llama mucho la atención, y tú tienes en la actuación, sobre todo, pues contacto con chicas preciosas y todo. Me imagino que has tenido tentaciones, mujeres que de repente en algún momento pues se te han insinuado o algo. ¿Cómo hace un hombre para evitar este tipo de situaciones y para decir no va a pasar? Claro. Porque no quiero ser infiel a mi esposa, ¿no? ¿Cómo Mira, haces? Definitivamente la vida está llena de momentos, la vida está llena de instantes en las que vamos conociendo diferentes personas, y por supuesto en la actuación es mucho más, digamos, cercanas las relaciones. Claro. O sea, uno está de repente, además en situaciones que no son cotidianas, uno está besándose con alguien o teniendo prácticamente relaciones ficticias, pero estás en la cama con alguien prácticamente encuerado, ¿no? Claro, en dedos desnudos. Claro. Pero tienes que saber que eso es completamente un trabajo. O sea, saber que el beso es una coreografía, una escena de cama es una coreografía. Y hay tanta gente alrededor que no sucede nada realmente. Pero fuera de la escena. Fuera de la escena. En el día a día. Claro. Puedes conocer. O sea, siempre lo importante es mantener los límites, ¿no? O sea, hasta dónde llevar, digamos, o una amistad, o hasta dónde, porque yo soy, por ejemplo, muy coqueto. Con la vida en general, pero yo soy muy coqueto. Y siempre estoy coqueteando con todo el mundo, desde la persona que nos sirve el café o la persona que nos recibe en, digamos, en la puerta o quien limpia la calle, eso no importa. Y siempre saber hasta dónde, ¿no? Y saber que uno tiene ciertos límites y se acabó. ¿Alguna vez has tenido la necesidad de decir, no, escúchame? No, simplemente, definitivamente, mira, yo creo que hasta aquí nomás lo dejamos. Hay que tener mucho cuidado para que esto no se vaya a malinterpretar y además que nosotros no vayamos a hacer que crezca algo que no tiene que crecer. Es verdad. Entonces, simplemente es dejar, yo creo que establecidos los límites. Uno pone los límites y estar cuentas claras, amistades duraderas, como por dicen. Por supuesto. ¿En una relación perdonarías o te perdonaría de repente vivir una infidelidad? ¿O crees que es motivo para terminar una relación? Mira, yo soy de las personas, como te lo digo, y te podrás haber dado cuenta, que vivo el presente. Nunca me anticipo. En el no momento sabes que llegue, vas a reaccionar. No tengo la más mínima idea. Exacto. O sea, si tú me dices ahorita, ¿cómo reaccionarías si alguien viene en este momento con una pistola y nos trata de robar a todos? Te aseguro en mi cabeza que no vas a saber cómo reaccionar. Tú podrías decir, no, me paro y le meto un par de llaves de artes marciales y le doy la... No. O de repente me escondo detrás de la silla. No tienes idea, de repente te quedas... No sabes. Es rarísimo. No lo sabemos. A mí una vez me asaltaron y en vez de entregar todo, me puse recontra así como que... Claro. Le hice el parche, olvídate, no, claro. Fue terrible. Y es luego lo que te digo, me no pongo a pensar y dices, ¿por qué hice cómo, eso? Y claro, ¿cómo me atreví a hacer eso? Me pudieron haber dado vuelta, ¿no? Por decirlo de una forma. Claro. Y es verdad, entonces, cuando nosotros tratamos de anticiparnos a un futuro que no llega y tal vez nunca llegue, generamos una ansiedad y una preocupación innecesaria. Innecesaria porque no ha pasado. Así justamente es. Lo que estábamos hablando. Lo que estábamos hablando hace un momento, de vivir el presente. Y Birna y yo somos parecidos o iguales en ese aspecto. En otros aspectos somos completamente opuestos. Distintos. Completamente opuestos. Sí.
sí. En formas de pensar, no sé si de pensar, pero en las formas que podemos, digamos, ver nuestra perspectiva sobre diferentes eventos o circunstancias o proyectos en la vida. Eso sí es completamente diferente. No tiene que ser igual. Visionario. No, al contrario. Mucha gente piensa, no es ni media naranja porque no tenemos muchas cosas distintas. Cuando eso es lo que hace rica a veces una relación, es lo que hace una relación. Totalmente. Es poder... Yo creo que cuando tú tienes un equipo, sobre todo una relación o un matrimonio, es un equipo, es una sociedad conyugal, es una sociedad, tú eliges estar con ese socio o esa socia, quiere decir que es tu complemento. O sea, uno realmente debería buscar un complemento para que supla tus debilidades y eleve y enaltezca tus fortalezas. Por supuesto. Eso es fundamental. Fundamental. Ismael, hablemos del tema profesional. Acabas de levantar la copa en el gran show, ahora estás en Reyes del Show. Y tengo entendido por lo que estuve conversando hace poco que realmente me sentí muy emocionada y con muchas ganas de ver que el próximo año estás dirigiendo una película. Cuéntame al respecto. Sí, bueno, efectivamente hemos participado 13 semanas consecutivas en Reyes, en el Gran Show, donde además cuando entré, es muy gracioso porque la gente no tenía mucha, digamos que no, yo no era el caballito ganador, ¿no? Y pero cuando yo soy muy comprometido y determinado en lo que hago y cuando empecé, yo lo primero que dije es que tenía que recuperar mi condición física. ¿Por qué? Porque hace 5 años, desde que nació Varek, que yo lo esperaba durante 11 años que me tocó convencer a Virna para tener nuestro primer hijo, yo opté por pasar, yo dije, yo quiero ser un padre que pase tiempo con sus hijos, sobre todo esta primera etapa que es tan importante. Yo decía, ok, ¿qué puedo dejar de lado? ¿No puedo dejar de trabajar? No, no puedo. Pero sí puedo dejar de ir al gimnasio. Yo antes iba 2, 3, 4 horas al gimnasio diarias. Wow. Entonces siempre estaba fit y nunca había hecho dieta. Cuando tengo mi primer hijo y encima me tocan novelas donde me tocaba engordar, hice ¿Dónde está Elisa? Y tuve que engordar 20 libras, que son casi 10 kilos. Wow. Y de ahí bajarlos en un mes y de ahí volver a engordar. Pero todo esto sin hacer ejercicio. Claro. Entonces, mi condición física estaba patética. No, no óptica. Óptima hubiese sido bueno. No, era patética. Yo me sentía un costal de papas mezclado con una tabla de planchar porque no me podía mover. Terrible. El primer día de los ensayos en el Gran Show, yo te juro que decía, agotaba. ¿Y a dónde está Ismael, el que le gusta bailar y el que tiene buen ritmo? Nada. No, horrendo. Entonces yo sabía que tenía que recuperarla y me puse en un plan de nutrición muy estricto y además en hacer ejercicio adicional a las mínimo 4 horas de baile diarias, porque eran entre 4 y 9 horas de baile diarias. Era un montón. Entonces un bajaste montón. De peso. ¿Cuánto en bajaste? En 2 semanas bajé 8 kilos, en las siguientes bajé 5 kilos adicionales. En total he bajado como 13 kilos y 9% de grasa, pero ahorita ya estoy en todo el proceso de poder aumentar masa muscular, reducir porcentaje de grasa, pero lo que es importante es lo que hablamos al principio, es la condición física. Por supuesto. Ahora puedo hacer 2, 3 pasadas de la coreografía seguidas y todavía tengo aire. Antes hacía media o los primeros 15 segundos de la coreografía más. Y yo... ¡Oxígeno, por favor! ¡Horrible! Terrible. Entonces, y lo conseguiste. Y lo conseguí. Y además también algo que influyó muchísimo para poder levantar esa copa es la mente. O sea, el trabajo mental, el positivismo, el atraer absolutamente todo lo que es la ley de la atracción, en pensar y verme levantando esa copa y dando gracias por ello de manera anticipada. Pero adicionalmente a eso, meditar, poder controlar, digamos, tus emociones, ¿no? Nunca debes de tomar decisiones permanentes por emociones momentáneas, jamás. Entonces, y cuando tú estás en una competencia en este ritmo, es sumamente duro, entonces tienes que saber controlarlo. Y yo soy una persona que siempre he sido un bajo perfil, entre comillas, y eso fue lo que hice, ser simplemente quien soy. En el momento en el que tengo que estar delante de cámaras, estoy. No trato de buscar más allá dar de... Dar el 100%. Y siempre dar el 100%. Y lo que pase, que tenga que pase, pasar y ya está. Yo suelto, yo doy todo lo que yo tengo que dar. El resto está en manos de Dios, está en manos del público y está en manos del jurado. Por supuesto. Ismael, nos quedan 30 segundos. Por supuesto. En 30 segundos. Cuéntame sobre lo que puedas contar sobre la película. Bueno, el próximo año estoy dirigiendo mi primera película. Va a ser una comedia romántica, una tragicomedia romántica. Qué bacán. Con un mensaje hermoso sobre la situación actual, digamos, de lo que cada uno de nosotros como seres humanos vivimos. Vamos a comenzar a filmarla. Espero que terminando el verano, si Dios quiere, pero ahí vamos, poco a poco, paso a paso,
Y ¿Solo vas a dirigir o también vas a actuar? Voy a dirigir y voy a producir. No voy a actuar. No a Virna actuar. Tampoco va a actuar, va a producir ¿Y conmigo. ¿Y se puede adelantar más o menos quiénes van a ser los actores? No, todavía no, porque probablemente tenga uno o dos extranjeros y el resto del elenco sea peruano. Qué interesante. Es una película para un público relativamente joven, bastante interesante, movida, ágil. Y sobre todo lo que queremos hacer, que es después de 12 años de haber vivido fuera y trabajado fuera, en el extranjero, en Estados Unidos principalmente, pero también en Colombia, hemos regresado porque queremos apostar y poner nuestro granito de arena en lo que es el mundo del entretenimiento. Llegamos montando contenedores, que fue esas obras de teatro de 15 minutos en contenedores de barco el año pasado. Una idea fabulosa. Me encantó y fue maravilloso y estamos en proceso de retomarlo. Y aparte de eso, comenzar a producir teatro, cine y televisión. Wow. Pero para poder exportar el Perú hacia el mundo, porque esa es la mejor forma. No solamente somos Machu Picchu y la gastronomía. Sí, claro. Tenemos folclore y tenemos una cantidad de paisajes espectaculares. Además. Y muchísimo talento, no solamente delante de cámara, sino detrás de cámara. Y eso es lo que un poco queremos hacer nosotros, traer esta visión de afuera para poder exportar el Perú. No tengo duda que va a ser un éxito. Les deseo lo mejor. Felicitaciones por esa familia preciosa, por esa relación tan bonita. Y te deseo todos los éxitos del mundo, Ismael. Sigue siempre muchísimas con ese pensamiento tan bonito que tienes y por el cual la gente te quiere tanto. Muchas gracias. De verdad, luz, amor y sonrisas para cada uno de ustedes. Gracias, Ismael. Gracias. Bien, se nos terminó el programa. Los espero el próximo martes, misma hora, aquí por la web de Correo. Un beso grande, sean felices. Como conversaba con Ismael, vivan el presente. No se preocupen de lo que va a pasar más adelante. No se estresen. Y si tienen heridas del pasado, sáquenlas de su cabecita, que no sirve para nada. Nos vemos la próxima semana. Gracias.